Un saludo a todos. Nuevamente les damos la bienvenida a la celebración virtual en honor a San Sebastián de Yumbel. Yumbel es una comuna de la región del Biobío cuya historia siempre ha estado ligada a la veneración de su santo patrón, San Sebastián, cada 20 de enero y 20 de marzo. Esta celebración suele congregar a más de 500.000 feligreses, los que acuden a Yumbel cada año para agradecer al santo los favores concedidos o a realizar una manda. La gran cantidad de personas que año a año acuden al santuario ha logrado posicionar a esta festividad como la más popular al sur de Chile. Las primeras peregrinaciones a Yumbel datan de 1757, pero fue cerca de 1878 que la fama del santo trascendió las fronteras de la comuna y comenzó a recibir la visita de peregrinos de todo el país e incluso del extranjero. Quienes han escuchado hablar de San Sebastián lo conocen como un santo que cumple y concede milagros. Es por ello que el fervor en torno a él se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Debido a que este 2022 continúa la crisis sanitaria y es primordial resguardar la salud de la comunidad, el Arzobispado de Concepción junto al Santuario San Sebastián de Yumbel han preparado un itinerario online lleno de cantos, rezos y testimonios para acompañarlos este 20 de enero. Los invitamos a seguir nuestra transmisión especial a través de todas nuestras redes sociales. Búscanos como Iglesia de Concepción. Hermanos todos, damos inicio a esta festividad. Hoy 20 de enero, el santo está en tu casa. Ahora te invitamos a participar en la primera misa, presidida por el Padre John Escobar, en el Templo San Sebastián de Yumbel. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos hoy 20 de enero para glorificar a Dios por haber desarrollado en tantos hermanos las maravillas de la santidad. Hoy la contemplamos en San Sebastián, a quien veneramos como santo patrono de Yumbel. San Sebastián fue testigo de Cristo. Él testificó su fe con su propia muerte. Fue un noble y valiente soldado romano. Prefirió el amor al triunfo y a los honores humanos. Prefirió abrazar su fe y morir por amor a Cristo. Sin ninguna duda es y será modelo para el mundo cristiano. Unidos en la fe y en la Eucaristía que nos congrega en torno a Cristo, nos encomendamos hoy a la misericordiosa intercesión de nuestro santo mártir San Sebastián. Cantamos junto al coro y damos inicio a nuestro banquete de amor presidida por el Padre John Escobar, quien fue el predicador de la novena de San Sebastián durante el presente año. Cantamos. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos llena con su luz y con su paz, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Muy buenas noches, queridos hermanos, a cada uno de ustedes que nos están conectándose a través de este día tan especial, del 20 a las 00. Yo tengo 04 minutos. De una forma, sintiéndonos parte, que dándole gracias a Dios por dar testimonio también de la fe y especialmente celebrar en este día tan especial a San Sebastián, patrono de esta comunidad parroquial, patrono de esta comuna de Yumbel,
patrono de cada uno de vuestros corazones, que está hecho también figura en cada uno de ustedes para poder de una forma distinguir todo lo que Él hizo, entregando su vida en el martirio, pregonando la fe en Cristo Jesús, en su amor. Por eso queremos de una forma resaltar siempre la figura de San Sebastián y pidiéndole a Él que nos ayude e interceda también para que también nosotros podamos ser estos otros mártires, entregando también nuestro testimonio de amor a Cristo Jesús en medio de nuestras realidades. Por eso también pedimos perdón a Dios por todas nuestras faltas, por todos nuestros pecados. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Oh Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con alegría en este día especial, en este día 20 de enero, que celebramos San Sebastián, alabamos y cantamos con el himno del Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, de la gloria de Dios Padre. Concédenos, Padre, el espíritu de fortaleza e instruidos con el ejemplo admirable del mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Escuchemos atentamente la palabra del Señor. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar con atención la palabra de Dios. Ella es alimento de nuestro espíritu y luz en nuestro caminar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, felices ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto, y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor, Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores. En el Evangelio es Jesús que viene a nosotros para llenarnos de esperanza. Démosle acogida y preparemos nuestro corazón con el canto de Aleluya. Aleluya, aleluya, vivo estás, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre. ¡Aleluya! Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida. ¡Aleluya! 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 ¡Vivo estás, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para siempre eres la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes
tienen contado todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. El Señor es mi fortaleza, el Señor es mi canción, Él nos da la salvación, en Él confío y no temo más, en Él confío y no temo más. Acomódense ustedes, hermanos, ahí en su asiento. En esta noche que empezamos esta primera Eucaristía para celebrar al mártir San Sebastián. De una u otra forma, lo que hemos escuchado en estas lecturas nos ayudan siempre a entender perfectamente cuál es realmente el camino que tenemos que seguir. San Sebastián era un joven soldado que también entregó su vida, reconoció a Cristo en medio de los hombres y fue martirizado por aquello. Por eso, de una forma, siempre tenemos nosotros que mirar los ejemplos de todos los santos que tenemos realmente alrededor. Pero hoy más que nunca, resaltar la figura de San Sebastián nos ayuda siempre a entender perfectamente qué es lo que tenemos que hacer. Reconocer en todas las circunstancias de mi vida que Cristo realmente es aquel que me apoyo, el que me da la fortaleza y el que siempre me va a proteger y me va a cuidar en todo momento. No tenemos que dudarlo, no tenemos que de una forma sentirnos un poco menospreciados, sino que realmente tenemos que resaltar nuestra vida, resaltar el amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros. De una u otra forma, reconocerlo abiertamente significa dar testimonio perfectamente de Él, como lo hizo San Sebastián, que al final de cuentas tuvo que morir, murió por defender su fe. Era un soldado romano, joven, que realmente estipulaba hacer algo un poco más allá, pero el Señor quiso que fuera un gran testigo de la fe en medio de su realidad en la cual él servía dentro de los romanos. Por eso nosotros, al mirar a este joven San Sebastián, también tenemos que mirar nuestra vida. ¿Cómo estamos? ¿Realmente somos capaces de nosotros de dar nuestra vida por Cristo, de anunciar la fe en Cristo Jesús, de anunciarla también en medio de nuestras realidades, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en donde estemos? Tenemos que ser testigos del amor de Cristo Jesús, de ese amor que el Señor ama a cada uno de sus hijos, que nos ha creado a todos por amor, por amor. Y de esa forma tenemos que aprender a mirar cada día todo lo que el Señor nos está entregando. Por eso, como decía también aquí en la oración colecta, aprendamos a obedecer a ti, Señor, más que antes que a los hombres. Es decir, de una forma también tenemos que tener la capacidad nosotros, en este tiempo que estamos viviendo, ser capaces de anunciar y obedecer a Cristo antes que a los hombres. Tenemos que ser capaces, pero a veces el miedo, las preocupaciones, el que dirán, nos avergüenza mucho. Si al final de cuentas uno siempre, cuando va en la micro, a veces uno siempre ve pasar al templo, ve pasar por una iglesia, por un templo, ¿qué es lo que hace uno? Trata de signarse, pero lo hace medio a escondida. ¿Para qué?
para que nadie lo vea, lo hace un poco disimulado para el lado así, una cosa así, pequeñita nomás. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza, porque tenemos miedo para que alguien no nos apunte con el dedo, nos ridiculice ahí en el momento. Tenemos que aprender a realmente dar testimonio de Cristo en medio de todo lo que estamos viviendo, aún en medio de esta pandemia en la cual estamos también pasando, que de una forma tenemos que aprender a dar más testimonio más que nunca. Ahora el Señor nos pide un paso más, un esfuerzo más de entregar nuestra vida de fe para que otros también tengan vida, que seamos capaces de nosotros de dar ese testimonio como lo dio este joven San Sebastián. Por eso, queridos hermanos, es un honor de poder haber celebrado esta novena junto a ustedes, pero también es un honor celebrar esta primera misa con ustedes para que realmente el Señor nos siga también fortaleciendo, animando, ayudando, acompañando en todos los momentos, aún en aquellos momentos que podamos también pasar difíciles, de dolor, de tristeza, de angustia, de a veces de haber perdido a alguien, de haber también no haberse despedido, como voy a insistir, en la pandemia, de muchas personas que partieron sin despedirse de sus seres queridos, que también de una forma, ahí está nuestro testimonio de vida para poder orar, para poder meditar, para poder reflexionar y poder también entregar todo lo que tenemos al Señor. Por eso, queridos hermanos, pidámosle a este Dios Todopoderoso que nos siga también ayudando a nosotros a seguir creciendo, a seguir animándonos a ser estos verdaderos testigos de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, etcétera, etcétera. Es decir, todos somos partícipes a través del bautismo de ser ejemplos y testimonio de verdadera y dar razón de nuestra fe a cada uno de nuestros hermanos. Queridos, querida comunidad, queridos realmente hermanos que nos están viendo a través de estas redes sociales, ojalá que nosotros también aprendamos a dar esa fortaleza necesaria y poder también ayudar a otros. Porque la misión, voy a insistir, como dije delante, en el día de ayer a las 7 de la tarde, es de cada uno de nosotros. El testimonio es de todos. Todos somos partícipes, todos tenemos que entregar nuestro testimonio porque ya hemos sido elegidos. Y el Señor nos ha elegido para entregar lo mejor de cada uno de nosotros, de entregar lo bueno, de entregar todo aquello. Como decía también la lectura del Evangelio, el Señor nos conoce perfectamente, sabe lo que de que estamos hechos. Él sabe perfectamente cómo les da de comer a los pájaros, pero también dice, nos tiene contado todos nuestros cabellos, es decir, nos ama a cada uno de nosotros porque hemos sido creados por amor, por ese amor que el Señor nos da a cada uno de nosotros en la vida para ser testigos de su presencia en medio de todo lo que estamos viviendo. Pidámosle a este San Sebastián que nos ayude siempre a salir fortalecidos, animados, a seguir creciendo, a seguir también valorando lo que tenemos, nuestra vida, nuestra salud, nuestra familia, nuestro trabajo, y también orando e intercediendo a través de San Sebastián que ayude a muchas personas que están padeciendo situaciones difíciles de no estar con trabajo, de algún momento de salud, de la pérdida de algún ser querido. Es decir, pidamos siempre e intercedamos y pidamos a este San Sebastián que nos ayude e interceda por él, por medio de él, al Dios Padre Todopoderoso, y que María Santísima, ella como madre, también cuide a estos hijos que vamos caminando por este mundo para un día gozar de la plenitud eterna en el cielo junto a todos aquellos que ya han partido hacia la casa del Padre y que dieron testimonio de su fe en medio de cada una de las realidades. Tenemos que seguir, voy a insistir, incentivando a dar testimonio, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo. Muchos están dándole la espalda a Dios y necesitamos nuevamente de que aquellos que tienen el deber, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, a los adultos mayores, que tienen a los abuelos, que tienen nietos, de que ellos sean capaces de seguir transmitiendo la vida de fe.
Con esto queremos darle gracias a Dios y voy a insistir pidiendo a San Sebastián que nos ayude y nos fortalezca siempre en todo nuestro caminar. Alcen a la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos nuestra fe diciendo: Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Elevemos nuestra oración por la Iglesia, por el mundo, por cada uno de nosotros. Te rogamos por tu Iglesia y por sus pastores, para que sigan predicando con amor tu Evangelio por todos los confines del mundo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes y políticos, para que no sean obstáculos, sino verdaderos promotores y puentes de la justicia y paz, como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos y todas que han partido al cielo. Hoy oramos de manera especial por Sebastián Nicolás Cárdenas Sánchez, miembro de la pastoral juvenil de nuestra parroquia y alumno del Instituto San Sebastián de Yumbel, para que el Señor le regale el don de la luz, la paz eterna. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Que el Señor conceda a los enfermos, marginados y abandonados el don de vivir su sufrimiento desde el amor y la paz. Y a nosotros nos mueva a una solidaridad profunda y comprometida. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los frutos de nuestra fiesta patronal, para que, reconociendo a Cristo como dador de toda la gracia, nos ayude a crecer en la cultura del agradecimiento. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pidamos siempre por el aumento de la vocación sacerdotal y religiosa y la presencia de los que hemos sido llamados, para que también, a ejemplo de San Sebastián, muchos jóvenes también puedan entregar su vida al servicio de los demás. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y pidamos también por el don de la vida. En este día 20 de enero celebramos un nuevo año para el padre Claudio Alarcón, para que el Señor también siga fortaleciendo, especialmente a sus padres que viven la vida, dándole gracias por tener a este hijo sacerdote en medio nuestro. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y pedí siempre también por nuestros seminaristas, por Fabián, por Felipe, para que el Señor también los siga también ayudando y cultivando un corazón de pastor, para que sean santos, sabios y sanos sacerdotes para el pueblo, a ellos que serán encomendados el día de mañana según su voluntad. Con María roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Padre, estas oraciones que te hemos dirigido a ti humildemente, tú que dices, reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Presentamos en el altar las ofrendas de pan y vino, y como Cristo ofreció su vida por nosotros, ofrezcamos a Él la nuestra, para que transforme y nos fortalezca. Nos unimos al canto del coro. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti.
es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. En esta conmemoración del mártir San Sebastián, recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que te ofrecemos para que nos obtenga el perdón y nos ayude a vivir en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario en nuestra ley de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno, porque la sangre del mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú restituyes nuestra debilidad y demuestra que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo, el cielo, la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, de donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que ibas entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo
que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su vida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Sebastián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Fernando, a la orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, especialmente por quienes hemos orado en esta Eucaristía, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que eres reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Como hijo de Dios, hermanos en Cristo, nos damos una paz virtual, una venia o un puñito de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. De nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Ha llegado el momento de la comunión. No le podemos recibir, pero dichosos nosotros que creemos en Él. Nos unimos a la comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Cantamos junto al coro. Consolad a mi pueblo, dice el Señor, hablad al corazón del hombre, gritad que mi amor ha vencido, preparad el camino, que viene tu Redentor.
para amarte doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Yo te he elegido para amarte doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar. Oremos. Padre y Señor nuestro, en esta celebración hemos recibido con alegría tus dones celestiales. Te pedimos que cuantos anunciamos la muerte de tu Hijo en el divino banquete, merezcamos participar junto con los santos mártires de su resurrección y de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oración a San Sebastián. San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a Dios y socorrer a tus hermanos cristianos. Ahora que vives junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocan en este santuario de Yumbel con gratitud, fe y devoción, y acuden a ti desde los campos, pueblos y ciudades. Mártir de Cristo, alcánzanos de Dios, que confesando nuestra fe, acojamos el reino anunciado por Jesucristo como verdadero espíritu de penitencia y vivamos como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderas iglesias domésticas, en donde florezca la santidad, reine el bienestar, la alegría y la paz. Que en nuestro trabajo reine la justicia y la concordia. Líbranos de todo egoísmo y maldad, para que fraternalmente unidos vivamos en esta hermosa tierra que Dios nos ha dado de acuerdo con los valores del reino, especialmente la verdad, la justicia y el amor. Interceda por nuestra iglesia, para que bajo la protección de María, nuestra Madre, nos lleve siempre a Cristo, fuente de eterna felicidad. San Sebastián, escucha nuestros ruegos, danos fuerza y confianza para que siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad, podamos alcanzar la vida eterna que Jesús promete a los que perseveran hasta el fin. Amén. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. Antes de la bendición final, recordar a nuestros hermanos peregrinos, también informar a los parroquianos de nuestra comuna de Yumbel que el campo de oración, templo y oficina parroquial este jueves, ¿cierto?, va a estar cerrado jueves, viernes, sábado y domingo, 20, 21, 22 y 23. Invitándoles ciertamente a venir, ¿cierto?, los otros días del año al santuario de San Sebastián de Yumbel. Y vamos a seguir transmitiendo vía online, ¿cierto?, esta celebración en torno a la fiesta de San Sebastián. A la 1:30 va a presidir la Eucaristía el padre Sebastián Cominguila, vicario parroquial de la parroquia Santuario San Sebastián de Yumbel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios nuestro Padre, que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San Sebastián, patrono de esta comunidad parroquial, les bendiga,
proteja y confirme en su paz por los siglos de los siglos. Amén. Cristo el Señor, que ha manifestado en San Sebastián la fuerza renovadora del misterio pascual, los haga auténticos testigos de su evangelio por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu Santo, que en San Sebastián nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, lo acompañe siempre. Amén. Dirigimos nuestra oración también a María Santísima, ella como Madre, que guía siempre y nos guía hacia el encuentro del Señor, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Sebastián, ruega por nosotros. ¿Nos equivocamos, tres? Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Hemos celebrado la Eucaristía. Demos gracias a Dios. ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! ¡Viva San Sebastián! ¡Viva! Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los fortalezca y que el Señor siempre esté presente en medio de nosotros. Me despido dándole gracias por todo lo que ustedes nos han acompañado dentro de la novena y también de esta Eucaristía. Dios los bendiga. ¡Chao! Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Nuestro pueblo chileno te aclama, pues colmado de gloria te ve, y con gozo creciente te llama, su patrono y su padre en la fe. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Hijos que al pie de tu trono implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. El humilde y el rico te invocan con sincera y filial devoción, y tu nombre glorioso colocan en su noble y gentil corazón. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Protector de la Iglesia chilena, abogado del bien Sebastián, de tu fama esta tierra está llena y a tus plantas se viene a postrar. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están.
Salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están.
Concédete a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando ya están. Nuestro pueblo chileno te aclama, pues colmado de gloria te ve. Con gozo creciente te llama su patrono y su padre en la fe. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. El humilde y el rico te invocan con sincera y filial devoción, y tu nombre glorioso colocan en su noble y gentil corazón. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Protector de la iglesia chilena, abogado del bien Sebastián. De tu fama esta tierra está llena y a tus plantas se viene a postrar. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. Ve a los hijos que al pie de tu trono tu favor implorando y están. ¿Y usted todavía va a la novena y participa de la celebración de San Sebastián? Yo fui devota de San Sebastián de muy joven, cuando ya me tuve conocimiento, porque después que salí del sexto, que esa era todo el colegio que uno tenía, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, nada más. El liceo había solo en Concepción y plata no tenía mis padres para llevarme a Concepción. Entonces me busqué un trabajito y trabajé en el teléfono. Entonces yo trabajé a honores en el teléfono para poder aprender lo que había que hacer con el teléfono, cómo se tenía que comunicar la persona. Y yo le pedía siempre a San Sebastián que me pudieran contratar en el teléfono para ganar yo mis pesitos. Mi padre de mediana situación, entonces uno necesitaba tener sus pesitos. Y le prometí a San Sebastián que me contratara. Luego, después, me salió en Yumbel Estación un vacante. Entonces yo dije, voy a venir a pie desde la estación hasta aquí para pagarle a San Sebastián mi manda. Porque él me dio el trabajo ligerito. Y empecé ganando, entonces, cuando uno es joven y gana, aunque sea poquito, ya se halla feliz. Tenía para mis gastos míos lo que yo quería y le daba a mi mamá, porque ella era de mate todos los días. Así que el azúcar y la hierba, yo muy allegada a mi mamá, porque de 11 hijos yo fui las 9, las 10. Después un solo hermano y fuimos 11. Pero
Yo conocí a 7, los otros se alcanzaron a morir antes que yo tuviera conocimiento. Sí, fuimos muy hermanables porque mi papá nunca nos dejó pelear, no, no. Entre hermanos no había pelear, no. Y siempre en la novena de San Sebastián no se podía perder porque era lo que el santo, lo que el pueblo tenía. Sí, a nosotros nos gustaba ir a la novena, fíjese, porque el padre predicaba en el púlpito y donde estuviera uno, aunque estuviera en la puerta, porque eso se rellenaba, se escuchaba muy bien lo que el padre decía, lo que el padre explicaba de los mandamientos, de cómo debiera ser llevar uno su religión. Así que yo prácticamente después que ya tuve mi trabajo y mi platita, me enamoré de un hombre como era normal. Me casé a los 22 años. Yo había empezado a trabajar sí, a los 17 años, allá en Yombel Estación. Y me venía caminando cuando salía a las 4 de la tarde, porque había el micro a las 6, entonces yo alcanzaba a venirme una hora de camino y llegaba una hora antes aquí. Sí, pero los peregrinos, cuando yo me casé, por ejemplo, mis suegros eran de Tomeco hacia el norte, lo que se llama Vega Blanca. O venían en carreta, pero salían una tarde a las 3 de la tarde, llegaban aquí a la amanecía. Se andaba toda la tarde, toda la noche, porque a la vuelta de la rueda para poder llegar un día siquiera a la novena. Pero era gente también muy católica, porque para hacer esos sacrificios venían a la novena una noche. Pero la gente de aquí, no todo el mundo asistía a las 9 noches. En la iglesia no se cabía, no se cabía, había que quedar para afuera. Y la plaza era cerrada, redonda. Así que el paseo era poquito porque después de las 11, cuando empezaba la novena, llegaban puestos de chichería a la plaza. Ropa, juguetes, hartas cosas. Entonces había que dar vuelta ahí mismo nomás porque los demás eran puestos que entregaba la municipalidad. Además, los peregrinos de fuera llegaban en el tren a la estación. En el tren habían dos taxistas, de vuelta y vuelta, de vuelta y vuelta, dos micros, de vuelta y vuelta, de vuelta y vuelta, porque los días 19 y 20 habían trenes especiales con pasajeros a Yumbel, con pasajeros a Yumbel. Pero si venían a santuario de todo el país, de todo el país venían a santuario, porque el santo es muy milagroso, muy milagroso. Decían que una vez un señor viajó de por ahí del Arenal, que son unos cuantos kilómetros, a caballo. Él tenía mucho, mucho cariño a su caballo, pero lo dejó encargado en una vecina de la entrada del pueblo, que tenía un buen sitio. Ahí dejó su caballo guardadito, no se lo robaron mientras él estaba en la novena, y él dice que recurrió a San Sebastián, que su caballo apareciera en cualquier parte, pero que apareciera. Y dice cuál sería su sorpresa, que como a los 3 días el caballo llegó a su casa, pero llegó sin montura. Entonces lo atribuyó a que San Sebastián se lo devolvió. Entonces todas esas cosas son maravillosas, maravillosas. Mis padres vivían aquí cerquita de mí, tenían un gran sitio y recibían peregrinos de por allá de La Mona, decían ellos. La Mona es después del Salto de Laja para adentro. Y ellos venían a caballo a la última noche de novena, el día 19. Y tenían que guardar su caballo para irse en la madrugada del día 20. Entonces era gente con mucha creencia en San Sebastián.
Y si creímos en un santo, tenemos que creer que hay un Dios, porque todo lo creó mi Dios, lo creó al servicio de toda la comunidad o de la cristiandad. Después que algunos no crean que Dios existe, ya es cosa de cada uno, porque uno, mi padre nos enseñó así, y así los quedamos con esta tuición, que todo lo creó mi Dios y lo puso a disposición de las personas. No todos han cuidado los dones que Dios les dio, pero la mayoría somos cristianos y creemos que hay un Dios. Porque yo, como digo, me casé a los 22 años, jovencita, y era la 10 de mi familia, después solo un hermano más. Acercamos a ti, Señor, para ofrecerte de nuevo la vida, para entregarte nuestra voluntad. Venimos con María, nuestra madre, en la presencia de tu santo Señor, venimos a cantar tu infinita bondad. El triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Con tu amor y gracia, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Que parte en pan, consagrado el andar, eterno Señor de todas las cosas, seguimos tu bandera, conoces de sobra nuestra humanidad, fecunda nuestras miserias, refunda nuestras fronteras. Queremos servir contigo el reino construir. Confiados en tu misericordia, nos acercamos a ti, Señor. Venimos a cantar tu infinita bondad, el triunfo de tu gracia, nuestra libertad. Gracias, Señor, caminaremos. Cielo nuevo, nueva canción, proclamaremos. Funde a fuego nuestra misión, lánzanos a la aventura. Manos que parten pan, consagrado el alma. Correr de los años, tuvimos mucho que trabajar con mi marido, pero lo entendíamos muy bien y lo habíamos conocido en la iglesia. Él trabajaba como una administradora y él
una llave, una puerta sin cerrojo, una pintura que había que hacer, cualquier cosita hacía. Entonces yo continuamente iba, porque era de la Acción Católica ya, a misa o a las novenas. Ahí nos conocimos. Empezamos a trabajar después en un molino. Aquí no existía molino de harina, se trituraba el trigo y se hacía la harina. Harina en rama y el afrecho y la harinilla para los chanchitos. Y nos fue muy bien, muy bien. Ligerito compramos esta propiedad porque arrendamos una casita más abajo. Compramos esta propiedad, es chiquita, pero pudimos hacer la casa de dos pisos y los niños cupieron. Yo tuve y los tengo 12 hijos. Mis 12 hijos, maravillosos. Yo no puedo decir que Dios me dio uno enfermito, no. Todos sanitos, inteligentes, mis chiquillos cariñosos. Tengo 5 hombres y 7 mujeres. Y ahí ellos siguen su camino, como dicen, pero a la novena, aunque no la asistan todas, siempre un día en la novena, porque a San Sebastián hay que agradecer o pedir tantas cosas. La vida necesita de todo. Sí, yo mi rosario, tengo mi altar con San Sebastián, ahora estoy rezando el mes de María, porque para uno anciana, yo cumplí 90 años en marzo, ahora voy a tener 91 en marzo. Pero mi cabecita sana. Lo que me falló fue la columna. Pero que el médico después de 60 años dice yo tenía que tomar leche con calcio cuando los niños entre 40 y 50. Pero ni un médico me dijo, porque yo era sanita, no volvía a los médicos. Después que los niños nacían, yo me preocupaba del control de ellos nomás. Y los seguía criando, y como digo, bien criados, porque son sanos, gracias a Dios son sanos. Se pudieron educar con mucho sacrificio, viajando a Concepción, a la universidad, porque después ya se creó el liceo aquí, la parroquia dio un sitio y el gobierno edificó el liceo. Entonces ellos asistieron aquí al liceo. Incluso llegaron monjitas para la enseñanza básica. Los últimos míos se educaron en el colegio de las religiosas. Y después el liceo y después la universidad, con crédito, como se dice, pero el padre y el papá le certificaban sus pagos si es que ellos no pagaban, porque empiezan a pagar después de un año de trabajo. Entonces no, ellos fueron muy inteligentes, mi hijo. Terminaban y ligeritos rebuscaban trabajo. Tengo ingeniero, tengo arquitecto, tengo parvularia, tengo profesora de enseñanza básica, tengo de todo, gracias a Dios. Yo digo esto, solo Dios me dio tanto, porque era yo y mi marido. En el molino, esto era molino, y nosotros vivíamos en el segundo piso. Mi marido trabajaba de madrugada, entonces después de 12 él dormía, yo molía. Y la gente los quería mucho a nosotros. Nos traían, en este tiempo hubo a Italia de regalo, en el invierno un pollito cocido, porque nos veían que éramos empeñosos en el trabajo, honrado, porque eso se muele a maquila. A los 100 kilos de trigo que ellos traían, uno les sacaba 10, por supuesto ellos llevaban los 90 en harina, en afrechillo y en harinilla. Pero fue un trabajo que nos dio para educar a nuestros hijos. Sí. Después ya mi marido jubiló de su trabajo y se dedicó a hacer, porque él había hecho curso de electricista, así que al final, hasta que murió, fue electricista. Así que no nos faltó, gracias a Dios, cómo vivir o cómo mantenernos bien.
y a los chiquillos siempre los días domingos están con nosotros. Y hasta el día de hoy, hasta el día domingo, algunos vienen a almorzar este domingo, otros vienen el otro domingo y así, porque los 12 están vivos, vivos y sanitos. Y yo digo, todo eso solo Dios lo puede dar, porque el mundo, ay, cada día hay más cosas, Señor, tanta maldad, pero bueno, de todo existe. Ahora mismo decía la radio, no hay que tener alma, no hay que tener alma. Y mi padre desde un principio decía que el alma era parte del demonio. Tienta a la persona y hace cualquier disparate. La radio está diciendo, si tiene alma, entréguela, inscríbala. No, es un peligro vivo en una cárcel. Y yo digo, tal cual mi padre decía, porque el demonio tienta, así como Dios mantiene su alma noble, también tiene poder el demonio. Nunca va a prevalecer más el demonio que Dios, sí, pero todo lo ha creado mi Dios. Sí, a mí me gustan mucho las plantas y a pesar que no lo puedo hacer ya por mi columna, camino con mi burrito, tengo una señora que me cuida y ella me hace lo que le ordene. Así que, ¿qué mejor quiero? Nada. Mi hijo paga a la señora, yo pago las imposiciones, voy yo. Como trabajé en el teléfono, yo tengo mi pensión. Sí. No es mucha, porque yo trabajé 12 años en el teléfono. Pero me hicieron imposición en la caja de empleados particulares. Pero me dieron una pensión y después de un par de años tenía yo una amiga que trabajaba ahí y me dijo, Marita, reúne tus papeles, este, y te vamos a ver si tiene un derecho a jubilación. Y me jubilaron por la caja de empleados particulares con un sueldito poco, pero lo poco sirve mucho. Sí, así que tengo mi pensioncita. Después mi marido jubiló por el seguro. Cuando falleció, ya hace 5 años, me dieron la mitad de la pensión de él. Así que con eso vivo lo más bien. Gracias a Dios, yo digo gracias a Dios. Y todo el mundo me conoce como una persona honrada y trabajadora. Porque yo fui amiga de muchas personas. A los enfermos se visitaba. A los presitos en la cárcel, allá íbamos a hacer catequesis y a llevar un engañito, porque ellos toman mucho mate. Un poquito de hierba, ellos lo agradecen mucho. Un medio kilito de azúcar, ellos agradecen mucho, porque su tiempo es muy largo encerrado. Entonces, ellos te reúnen en su carreta, 3, 4, eso llaman carreta, y tomas un mate a cualquier hora. Y bueno, pagan su deuda que han hecho a cualquier cosa. Pero el hecho de estar encerrado es un castigo. Pero hay que levantarles el ánimo nomás. Que cuando salgan, no salgan de nuevo a delinquir, porque para eso es trabajito y se puede ganar la vida a la persona. Honradamente, luce mucho más. Yo siempre estuve trabajando en cualquier club de acción católica. En el año 52, 53 fui a un congreso a Valparaíso. Un canto precioso que me aprendí. Y cuál sería mi sorpresa cuando parábamos las noches que íbamos a estar en un convento de religiosas. Y las religiosas nos daban comida a las 7 de la tarde y después teníamos libre, ¿no? Andábamos en un bus nosotros, de aquí a Valparaíso. Entonces podía el chofer llevarlos a la plaza. Ya estábamos como a 20 de diciembre. Bajamos a la plaza con el chofer del bus y, ay, cuando yo veo los árboles con luz de arriba hasta abajo, una arbolera con luces azules, otro arbolera con luces verdes, otro tenía luces rojas. Uy, yo, maravilloso para mí, porque no había visto nunca eso. Después que volví de congreso, yo tenía que contar que
estuvimos con el señor obispo, el cardenal, las religiosas que lo atendieron, y más encima fuimos a pasear a una plaza tan linda. Nunca había visto una plaza con los árboles llenos de luces, pues. Y eso para uno que no ha sido muy de alta alcurnia, como se dice, de mediano pelo, entonces era maravilloso. Y como vuelvo a San Sebastián arrastra gente de todo el país y del extranjero, porque es muy milagroso, muy milagroso. Yo lo tengo en mi dormitorio, está mi altar con San Sebastián, Cristo, que es el Rey de Reyes, y la Santísima Virgen, que es la Madre de Jesús. Ya ves, la Santísima Virgen va con la invocación del Carmen, está con su hijito en brazo. Después la Virgen de Fátima aquí, que encargó a los pastorcitos que se rezara el rosario todos los días. Y eso es la que tenemos nosotros aquí en el cerro, la Virgen de Fátima. Como para uno el tiempo es largo, todos los días mi rosario. Yo en mi bolsillito mi rosario, donde vaya voy con mi rosario. Si tengo tiempo lo rezo meditadamente, si no, un misterio en la mañana, otro al mediodía, otro en la tarde, así. Así que no. Yo soy totalmente convencida que Dios existe y que después, según nuestras obras, nos iremos a descansar para siempre. Oración a San Sebastián. San Sebastián, que alcanzaste de Dios tanta fe y caridad, que llegaste a sacrificar tu vida por obedecer a Dios y socorrer a tus hermanos cristianos. Ahora que vives junto a Dios, escucha las plegarias y súplicas de los que te invocan en este santuario de Yumbel, con gratitud, fe y devoción, y acuden a ti desde los campos, pueblos y ciudades. Mártir de Cristo, alcánzanos de Dios, que confesando nuestra fe, acojamos al reino anunciado por Jesucristo con verdadero espíritu de penitencia y vivamos como hijos de Dios. Que nuestros hogares sean verdaderas iglesias domésticas, en donde florezca la santidad, reine el bienestar, la alegría y la paz. Que nuestro trabajo reine la justicia y la concordia. Líbranos de todo egoísmo y maldad, para que fraternalmente unidos vivamos en esta hermosa tierra que Dios nos ha dado de acuerdo con los valores del reino, especialmente la verdad, la justicia y el amor. Intercede por nuestra iglesia para que bajo la protección de María, nuestra Madre, nos lleve siempre a Cristo, fuente de eterna felicidad. San Sebastián, escucha nuestros ruegos. Danos fuerza y confianza para que siguiendo tu ejemplo de fe, esperanza y caridad, podamos alcanzar la vida eterna que Jesús promete a los que perseveran hasta el fin. Amén. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. San Sebastián, mártir de Cristo, ruega por nosotros. Hola, nos encontramos en la iglesia de San Sebastián, en Yumbel. Vinimos a pagar una manda que había hecho yo por mi hijo, donde tendríamos que venir juntos. Y producto de esta pandemia nos costó, pero lo hicimos. Hemos pagado nuestra manda y estamos felices y contentos, esperando que el próximo año volver a venir, hasta que mi hijo termine su estudio. Hay que decir que esta es una experiencia muy linda, poder venir aquí, estar en el santuario, hacer su oración, prender sus velas, y espero venir cada año hasta terminar la carrera, como dice mi mamá, y seguir y después hacer lo mismo, tanto como con mi hermana, o incluso más futuro con mi propio hijo. No importa, mire, de verdad que no importa. Adiós. Salve, salve, glorioso patrono, protector de Yumbel Sebastián.
Este es el hombre que no fue abandonado por Dios el día de la prueba. Fue coronado porque permaneció fiel a los mandatos del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hermanos, hermanas, hoy, el 20 de enero, celebramos la fiesta patronal de nuestro santuario San Sebastián. San Sebastián, cuya memoria celebramos hoy, fue martirizado en Roma hacia el año 304. Fue un soldado íntegro que murió mártir por su fe cristiana. San Sebastián se preocupaba por sus hermanos, los pobres y los encarcelados, y les llevaba la Eucaristía. Entonces murió en tiempo del emperador Diocleciano. Así que en esta celebración le vamos a encomendar todos nuestros enfermos y los necesitados del mundo. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón a Dios de todo corazón. Tú que has sido enviado para sanar a los contristos de corazón. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Junto con el coro, cantemos el himno de gloria. Gloria, gloria a Dios.
Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Amamos, lo bendecimos, y adoramos y glorificamos. Damos gracias, tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Señor, en Cristo, que estás sentado delante del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Tú, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, santo es en la gloria, mi Dios Padre, amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, a los hombres paz. Oremos. Concédenos, Padre, el espíritu de fortaleza, e instruidos con el ejemplo admirable del mártir San Sebastián, aprendamos a obedecerte a ti antes que a los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, felices ustedes si tienen que sufrir por la injusticia. No teman ni se inquieten, por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán todos aquellos que difaman el buen comportamiento que ustedes tienen en Cristo, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor. Que los oigan los humildes y se alegren. El Señor me libró de todos mis temores. Glorifiquen conmigo al Señor. Alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor. Él me respondió y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Miren hacia Él y quedarán resplandecientes, y su rostro no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. El ángel del Señor acampa en torno de sus fieles y los libra. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Felices los que en Él se refugian. El Señor me libró de todos mis temores.
Aleluya al Señor. Feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haberla superado, recibirá la corona de vida. Señor, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me conozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama a mí. Queridos hermanos y hermanas, amigos y devotos de San Sebastián, todos los peregrinos al santuario San Sebastián de Yumbel, todos ustedes que nos están escuchando por medio de esa red, que tengan una feliz fiesta de San Sebastián. Hermanos, hermanas, la vida es el bien más grande. La vida es el verdadero bienestar, la verdadera felicidad, el don o el regalo más precioso que puede existir para nosotros los hombres y que solo recibimos de Dios. En su palabra hoy Jesús nos dice de saber entregar esta vida, porque la vida que encontraremos será más bien que la vida de este mundo. La vida que encontraremos será una vida en abundancia, una vida eterna. Al lado de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia nos propone hoy el ejemplo de San Sebastián. En Roma, a la edad de 28 años, afronta sin miedo, sin temor,
la muerte, en lugar de renegar a Cristo, que él amaba mucho. Él llegó a sacrificar su vida por obedecer a Dios y socorrer a sus hermanos cristianos durante la persecución con los emperadores romanos. La palabra de Dios que acabamos de escuchar es la que alimentó la fe de San Sebastián, cuya memoria celebramos hoy. Como cristianos, somos los predicadores y los testigos, los enviados y los servidores de Jesús. Estamos invitados para hablar y actuar a la manera de Él que nos envía. Y como Él y a causa de Él, deberíamos afrontar la hostilidad de nuestras propias familias y el odio del mundo. Nuestro Señor Jesús nos advierte y nos previene de las persecuciones, de las incomprensiones, de las contradicciones, de las divisiones. El Evangelio nos recuerda que no debemos tener miedo a nada ni a nadie, porque Dios está a nuestro lado. Es nuestro apoyo en los momentos más difíciles. Este es un Evangelio que nos invita al optimismo, a la esperanza, a sabernos amados y siempre protegidos. Hermanos, hermanas, todos tenemos miedos, unos más, otros menos. Pero el miedo nunca debe dejarnos inmóvil, desesperanzados, porque el ser humano debe avanzar y tener la seguridad de que nunca le faltarán las fuerzas, porque en la adversidad nunca está solo. Mal cristiano demostramos ser si ante los problemas nos hundimos, si buscamos un milagro o que la solución llegará sin más. La actitud debe ser pedir fuerzas, energía, buscar apoyos, ayuda y no dejarse vencer. Si a pesar de ello no vemos solución o no la hay, solo nos queda aceptar y vivir lo mejor posible. Los miedos se presentan de muchas formas. Pérdida de nuestra forma de vida por falta de trabajo, por soledad, por enfermedad o muchas otras cuestiones. Pero nunca debemos tirar la toalla, sino todo lo contrario. Ser consecuentes y sobre todo positivos. Y con esto no me refiero a pensar que en la otra vida estaremos mejor, sino a tratar de vivir aquí y ahora. Hermanos, hermanas, San Sebastián, como tantas otras personas, eligió el camino que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ha preferido nada al amor de Cristo. Ha lavado su ropa con la sangre del Cordero. Ha sido purificado con esa sangre. Ha entregado su vida con el testimonio del Evangelio. Comparte ahora la gloria de aquello que amó.
Por eso, hermanos, hermanas, en esta Eucaristía, pidamos al Señor que aumente nuestra fe y esperanza y nos dé la fuerza y el amor para imitar a San Sebastián en nuestra vida cristiana. Al Señor Jesús sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ahora, hermanos, hermanas, vamos a confesar nuestra fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, hermanas, presentamos al Señor nuestras oraciones, pidiéndole que nos escuche y nos dé aquello que es bueno para nosotros. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que sean fieles a su ministerio y predicando la salvación puedan también ellos alcanzarla. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los gobernantes, los políticos, los sindicalistas y todos los dirigentes de la sociedad, para que, aceptando el mensaje del Evangelio, trabajen por el bien común y no para su propio beneficio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todos los pueblos de la tierra, para que se abran al mensaje de salvación que solo Jesús trae de manera plena y definitiva. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, la familia de San Sebastián, para que como fruto del trabajo de este día, sepamos transmitir la buena nueva a todos. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los pobres, los enfermos y todos los que más sufren, para experimenten el amor que Dios les tiene y afiancen cada vez más su fe en Jesús, el Salvador. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Te pedimos, Señor, por la Iglesia, la que sigue caminando aquí en la tierra y la que ya celebra la gran fiesta del cielo junto a ti. Enséñanos a ser agradecidos y a caminar como nos enseñaste. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Escucha, Señor, nuestra oración, la que formulamos en voz alta, la que cada uno de nosotros guarda en su corazón. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo.
es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo si ya será. Danos en nuestra vida, renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el vino que se transforman en este altar, transforma nuestra vida y nuestro hogar. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. En esta conmemoración del mártir San Sebastián, recibe, Señor, el sacrificio de reconciliación y alabanza que te ofrecemos para que nos obtenga el perdón y nos ayude a vivir en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del mártir San Sebastián, derramada como la de Cristo, para confesar tu nombre, manifiesta la acción admirable con que tú rebustes nuestra debilidad y demuestras que a partir de nuestra fragilidad podemos llegar a ser testigos de Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te aclamamos en la tierra, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna lo alto en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna lo alto nel cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna lo alto nel cielo. Hosanna, hosanna, hosanna lo alto nel cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Sebastián y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los